se dictó sentencia en contra del exdiputado Otto Guevara Gut por lo que sería falsedad en declaraciones juradas, esto por cuanto, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público, no declaró en su momento, cuando era legislador, una sociedad anónima que tenía en las Islas Vírgenes Británicas y también donde había una cuenta de banco en Hong Kong, lo que era la confección de la sociedad con 50.000 acciones por un dólar cada uno, es decir, 50.000 dólares, y esta cuenta llegó a tener aproximadamente entre 88.000 y 90.000 dólares. Hay que recordar que en un juicio previo a este debate se había condenado a Otto Guevara, pero a 4 años de cárcel y a 3 años adecuados, y también se le había inhabilitado para puestos de elección popular por 8 años y también a resarcir el daño social. El día de hoy esta pena baja bastante, fueron a 2 años adecuados a tan solo 1 año y medio de prisión, igual tiempo inhabilitado, y debe de pagar 10 millones de colones por el daño social, un reclamo que estaba haciendo la Procuraduría General de la República como abogado del Estado. Vamos a escuchar a continuación a don José Pablo Miranda, quien es el fiscal de este caso, y también a Federico Campos, quien es el abogado del exdiputado. El Ministerio Público pues se siente conforme con el resultado de la condenatoria, principalmente porque el Tribunal Penal se tomó el tiempo de explicar al imputado y a la defensa el tema respecto a la prueba que se había obtenido, cómo se había obtenido, la legalidad de la misma, e inclusive tuvo un acápite donde señaló, ante señalamientos de la defensa de que se trataba una persecución política, que el Tribunal Penal no tenía ningún tipo de color político. Fue muchísimo más bajo, la vez pasada le habían impuesto 8 años de inhabilitación y esta vez 1 año y 6 meses. Sin embargo, bueno, condena es condena, ¿verdad? Exactamente, y los razonamientos que dio el Tribunal realmente no nos satisfacen. La explicación, el resumen que hace el Tribunal cuando dicta el por tanto, es parte de lo que el tribunal va a plasmar en la sentencia integral cuando la entreguen el próximo viernes, y obviamente nos dejó totalmente insatisfecha la explicación. Intentamos tener una reacción del exdiputado Otto Guevara, sin embargo no fue posible. Ustedes lo escucharon que fue a través de su abogado donde van a apelar esta nueva sentencia. ¿Qué fue lo que ocurrió en el primer juicio? Bueno, se hizo con un tribunal unipersonal y de acuerdo al Código Procesal Penal debía de ser un tribunal colegiado, es decir, de 3 jueces. Eso fue todo lo que cambió. Sin embargo, como se lo estamos informando en este nuevo debate, se bajó bastante la pena en contra de Otto Guevara y también ese periodo de inhabilitación, cuando en el primer juicio este juez unipersonal impuso 8 años. Bueno, ahora solamente es 1 año y medio, y también sí tiene que pagar esos 10 millones de colones, son 2 millones y medio por cada uno de los 4 delitos, cuando él, a través de declaraciones juradas, no indicó a las autoridades de control de que tenía efectivamente esta sociedad anónima asentada en las Islas Vírgenes Británicas y también con esta cuenta de un banco privado en Hong Kong. Así que se dicta sentencia y, como ustedes lo escucharon, a pesar de que se le baja bastante, el exdiputado va a apelar ese fallo del tribunal, ahora sí colegiado de Hacienda, ya en Guaycochea. De momento, en temas judiciales, es la información que les tenemos desde el centro de San José. El reporte de Cristian Fallas para NS11. Muy buenas tardes.